Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay, la radio cultural de la región. A partir de este momento, damos comienzo al Fogón de la Patria Grande, un programa creado para la reivindicación del folclore nacional y de la región, con la conducción del payador Diego Sosa, aquí por Radio Folclorísima de Uruguay, la radio cultural de la región. Escúchanos online en folclorisimauruguay.radiostream321.com, correo electrónico fogondelapatriagrande@gmail.com, mensaje de texto y WhatsApp al +598 95 220 211. Seguinos en Facebook y en YouTube y seguí con nosotros haciendo patria. Enciende el fogón nochero, no hay que dejarlo apagar. Tradición en la campaña y todita la ciudad. Historia para guardar la memoria de nuestros puros ideales. Fogón de la patria grande, candil de luz pa' mi gente, nuestra cultura latente en este suelo querido. En este fogón nos falta el payador, el coplero, el cantor de ayer de siempre, nuestro espíritu campero. Nos falta el joven cantor que en su pecho el verso le arde. Fogón de la patria grande, que entre versos y canciones homenajeamos cantores, aquellos que hicieron patria, y le entregamos las flores de nuestro pueblo genuino, que agradece a sus cantores, uruguayos y argentinos. Bienvenidos al Fogón de la Patria Grande. Qué gustazo de darles la bienvenida. Vaya un saludo para todos los amigos de la frontera. Soy fronterizo de la costa en Uruguay y es herencia familiar este oficio de gaitero. Nací de un soplo, da lo mismo de qué lado. Las costumbres del paisano son siempre mi mandamiento. Bueno, comenzamos este lunes 3 de mayo, arrancamos como quien dice este mes de mayo que tiene mucho por delante, Lunes 3 de mayo, cuando son las 21 horas y 7 minutos, arrancamos este lunes lluvioso aquí en la capital uruguaya. Por supuesto, el payador Diego Sosa, vuestro amigo, les mando un abrazo a todos los oyentes de Radio Folclorísima que ya están prendidos a través de la página web de nuestra emisora, por supuesto, a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, un abrazo fraterno desde Montevideo, Uruguay. Toco acordeona, lidio con potro y guitarra. No fallo nunca la barra de chamamé y milongo. Jinete y peón dicen que soy garantido, de corazón aguerrido, campero. Bueno,
les contamos que por acá en la capital uruguaya, más o menos a media tarde se largó un chaparrón ahí. Estamos con... A ver, atente a la gente que nos escucha en nuestro país, en Uruguay. Hay una alerta naranja que Inumet está, bueno, justamente enviando a todos los medios de comunicación. Fenómeno de tormentas fuertes y lluvias intensas a partir de las 19:30 horas, es decir, ya estamos dentro del horario de esa perturbación meteorológica. Parecemos un noticiero, che. Dice, perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta a todo el país, generando tormentas, algunas puntualmente muy fuertes, en la zona litoral oeste, sur y este, y bueno, también por allá, por casi por el noreste. Y atención, porque dice que vamos a tener, cabe destacar que en zonas de tormenta, en las zonas que le comenté, se podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios. Atente a la gente de acá de la zona sur, litoral oeste, litoral este. Por supuesto, a estar prevenidos, che. Ya tenemos activo el 095-220-211 para mandarnos mensajitos escritos de audio. Queremos interactuar con ustedes. El otro día estuvo buenaza la interacción que tuvimos hablando del Día del Trabajador a nivel mundial. Y bueno, y una interacción muy linda donde la gente nos contaba su historia, de su mejor o su peor trabajo, de qué le hubiera gustado trabajar a lo largo de su vida. Bueno, estamos en este mes, a ver, para entrar un poco en esquema, por supuesto, el mes de mayo acá en Uruguay tiene muchas fechas importantes, y ahora vamos a destacar algunas, pero lo que no voy a hacer hincapié en lo histórico, sino que voy a hablar, ya que entramos hablando de lleno con el tema de clima, vieron que ahora en el mes de mayo es época de poda, donde bueno... los que sabrán de lo que estoy hablando aprovechan el tema de la poda, mes de mayo, junio, se aprovecha el tema de la poda. Pero más allá de todo eso, bueno, se viene adentrando poco a poco. Esta semana va a entrar un frente frío, van a haber máximas 17 y 18 grados. Yo ya les adelanto, yo ya se los he comentado, detesto el invierno, no lo puedo vivir, odio el invierno, te juro que si tuviera plata... Haría como Mario Benedetti, que pasaba 6 meses en el verano español y después se venía 6 meses al verano uruguayo. ¿Por qué? Si tenés plata, macanudo. Pero si no tenés plata, tenés que quedarte acá pechugando los inviernos. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿A ustedes les gusta el invierno? Yo quiero que me digan, a ver, ¿qué es lo que les gusta? A vos que te encanta el invierno, que vos decís, estaba esperando el frío para pechugarme contra la estufa y emponcharme y esto y lo otro. No, muchachos, deje quieto. El invierno no lo banco, ya se los digo. ¿Ustedes les gusta el invierno? ¿A ustedes les gusta el invierno? Díganme, ¿qué es lo que les gusta del invierno? A ver, ¿qué cosa les gusta hacer y qué cosa no les gusta hacer en el invierno? ¿Cuál es la época que les gusta más a lo largo del año? Que me imagino muchos coincidirán como yo que primavera y verano son las mejores, ¿eh? Aunque este otoño ha sido bastante... benevolente en cuestiones de temperatura, porque vieron que todavía estamos en este periodo otoñal, donde todavía no ha terminado su ciclo, pero en cuestión de temperatura, hasta hoy por lo menos, bastante agradable. Yo creo que hay una temperatura hasta, no sé, lo que pasa es que hay mucha humedad en el ambiente acá. Y esta semana arranca el frío, así. La gente, ¿qué les gusta hacer, a ver, en el invierno? ¿Qué les gusta hacer y qué no les gusta hacer en el invierno? ¿Por qué les gusta el invierno? Y a la gente que no les gusta, ¿por qué también? A ver. Ya vamos a empezar a interactuar, vamos a compartir música. Ya tengo algunos temas seleccionados para escuchar. Vamos a cantar. Si hay payadores en la vuelta, lo vamos a bolear en la pata, le tiramos el lazo comunicacional y lo traemos para acá, para el fogón. A ver si hay alguno que quiera payar y que aguante la mascada, ¿no? Porque viste que este perro viejo tiene afilados los dientes.
Carla Correia Moreira. Nombrecito tenés, Anita, ¿eh? Desde Brasil nos dice, buenas noches, amigo. ¿Cómo estás, Anita? Espero que bien. Un abrazo a todos los hermanos brasileños. Por cierto, estamos escuchando Gaucho Doble Chapa en la versión de Sin Estribo, que es un grupo uruguayo. Y, por supuesto, este tema es de un oriental radicado en Brasil, el Gaúcho da Fronteira, que por ahí Robert da Silva siempre nos hace acuerdo de que es oriental, obviamente, Gaúcho da Fronteira es oriental, nativo de ahí por Tacuarembó, Rivera, no me acuerdo bien la localidad, y tiene un nombre que no lo recuerdo, sinceramente. Y es autor de este tema, que es un precioso. Miriam Sazones dice, buenas noches, Diego, Jessica, a todos los amigos, gracias, Miriam. Virginia Rubilar, desde Chile, buenas noches, saludos de Valparaíso, Chile. Qué lindo la gente de Valparaíso, de Chile, toda la zona trasandina. Esta canción la canta Luciano Pereira. Ah, bueno, sí, antes de arrancar el programa, la gente que ya estaba conectada en la radio y en la red, empezamos con El Vestido Rojo, que es de Luciano Pereira, pero una versión del grupo de Oscar Ramírez, a quien aprovecho a saludar, mi amigo del corazón, Oscar Ramírez, que es tremendo músico bandoneonista y tiene su banda, por supuesto, y ha viajado por cuánto lado en todo el país, alegrando los corazones de las almas gauchas del interior y también de acá de la zona sur. Está buena para bailar la canción, decía Miran Sazones, la verdad, Buenas noches, la escucha desde Cuaraí, Río Grande. Gracias, Marina Secada. Hugo Pérez, buenas noches, Diego, Jessica, a todos los hermanos uruguayos de General Villegas, Argentina. Gracias, Huguito. María Peralta, pero apareció mi amiga de Cordobesa. Felicitaciones, Diego, de María y Miguel y a la Pichona. Fuerte abrazo para todos de Ballesteros Sur, provincia de Córdoba. Un abrazo a todos los cordobeses. Bueno, le mando un besote grande a Verónica Costa, que me está viendo desde el Chaco argentino, a ella y a Guadalupe. Un besote grande, gracias por estar en la audiencia. A ver qué más nos están llegando acá al WhatsApp. Recuerden, si querés interactuar, a ver, contanos, a ver, ¿qué parte te gusta más del invierno? Si es que te gusta el invierno, ¿y por qué te gusta el invierno? Hay gente que dice, yo no te cambio por nada, el invierno, que no sé qué, que no sé cuánto, no sé. Yo me imagino a la gente, ¿vos sabés lo que es levantarte de madrugada? Esa pionada que se levanta a las 3, 4 de la mañana, con cada helada grullera que vos ves blanquear el pasto así, muchacho, y te agarrás cada sabañón que vos decís, ¿qué mierda que le da el invierno, muchacho? No. La verdad es que le erró el pasamano, el Tata Dios tendría que haber inventado un verano eterno. Hildo Víctor, buenas noches. Ya está lloviendo ahí. Aquí está lloviendo. Por ahora, en este momento, está todavía no ha vuelto a llover. Ya llovió un ratito ahí. Parece que para la noche ahí va a haber un poco de lluvia, pero bueno, vamos a... Está lindo para escuchar radio, para compartir un mate. Estuvo un rato mi hermana acá con mi sobrino. Mi hija se fue para la casa de mi hermana, que está pegado acá a la radio. Y están haciendo torta frita, así que capaz que en una de esas, antes de terminar el programa, saboreamos con ustedes, aunque sea virtualmente, una torta frita. Francisca Faller, buenas noches, Diego y Jessica, si podés pasar el Morito de Fernández por Miguel Ángel Olivera. Bueno, vamos a programarlo entonces, como ya tenemos programado. Vieron que la cortina musical de nuestro programa, por supuesto, hay un fragmento de la presentación que bueno, la música, le pedimos autorización a Marcelito Garay, a quien aprovecho a saludar, un gran cantor uruguayo, Marcelo Garay. Tomamos un fragmento de Chacarera pa'l Fogón para justamente hacer la presentación del programa. Y después nos vimos sorprendidos con el jingle del programa, que nos grabó Estela Maris Correa y el genial guitarrista y cantor argentino bonaerense Trabuco González, a quien aprovecho a saludar.
Y bueno, para saludar y agradecerle infinitamente por haber hecho ese trabajo maravilloso, ese trabajo musical, vamos a escucharla en este tema que se llama Ranchera del Aire de Aquí, que la canta justamente Estela Maris Correa. Lo escuchamos y luego seguimos interactuando con ustedes. Qué lindo tema, esa ranchera del aire de aquí, que interpretaba justamente Estela Maris Correa. Mando un abrazo grande a Estelita y a Trabuco, dos grandes amigos. Bueno, ya tengo programada la milonga que me pediste, Francisca. Ahora en un rato va la milonga El Morito de Fernández, que es de la autoría justamente del colega Miguel Ángel Olivera. Iba a decir Gonzalo, cualquier cosa. Lo mismo de qué lado, las costumbres del paisano son siempre mi mandamiento. Dice, aquí en Río Grande do Sul, Santa María, Hildo Víctor, nos está acompañando. Muchísimas gracias, dice. Acá estamos al lado del fueguito, dice, esperando la lluvia entonces, dice el amigo Hildo Víctor desde Santa María, Río Grande do Sur. Javier Leivas también está acompañándonos. María Julia Pérez nos dice buenas noches, bienvenida. Miriam Secadas también nos manda unas banderitas uruguayas y brasileñas. Qué lindo la hermandad entre los hermanos, y justamente, y porque no tiene que haber frontera, no tiene que haber división alguna, ¿eh? La cultura y la música es lo que nos une, por supuesto. ¿Cómo estás? Dice Sonia Trelle. Diego, aquí por venirse el agua y yo esperando para verte. ¿Me cantás o me lo pasás por Mario Álvarez Quiroga? Penas y alegría. No, ya lo canté el otro día. Y bueno, si lo podemos pasar por ese intérprete, te complacemos, ¿eh? Muchas gracias, Sonia, Nivia Méndez, buenas noches, Diego, ¿cómo estás vos y Jessica por acá? Un día insoportable de calor, ahora truena y relampaguea, un abrazo. Bueno, está en Río Branco, Cerro Largo, así que es evidente de que la tormenta va para aquellos lados también, Llega el mensaje al WhatsApp, dice, buenas noches, acá estamos mirando y escuchando. A
ver. En Yum. Nada de agua, dice. En Yum, lo que vendría a ser el litoral oeste de nuestro país que bordea justamente el río Uruguay. La gente sigue firme en la trilla, se cosecha lindo en esta zona. A mí me gusta el invierno por la estufa, me encanta la estufa, dice. Saludos, dice Anair Oyente, de allá de Los Paus de Yum. Muchas gracias, Anair. Y sí, tiene una magia diferente el tema de la estufita. ¿Viste cuando te levantás tempranito, medio con frío, y te acercás al fuego? Qué cosa maravillosa. Eso es lo lindo, sí, cuando tenés estufa leña. Pero si no tenés estufa leña en la casa... Acá, por ejemplo, no podemos tener estufa leña porque se nos incendia todo. Toda la instalación hecha con el 70% de la construcción es con madera. Entonces, bueno, sí, madera y concreto, pero una chispa ya es como arde Troya acá. Por eso la estufa no la podemos tener acá. Como me encantaría tener, capaz que una salamandra. Qué linda la salamandra, ¿no? Para tenerla bastante controlada, ¿no? Porque, bueno, hay que cuidarla, ¿no? Bueno, vamos a entrar el tema de las fechas. Por ejemplo, acá en... A ver esto que tenemos por acá. Este mes de mayo tenemos como fechas importantes para destacar, que vamos a ir haciendo homenajes, por supuesto. Y la más fundamental, la más importante, el 18 de mayo, la Batalla de las Piedras, que fue, como lo hablábamos con el amigo Cabrera el otro día, Héctor Cabrera, autor de La Huella del Paso de las Piedras, fue un hecho histórico y trascendental a nivel América, porque fue la primera vez que un caudillo, como nuestro héroe José Gervasio Artigas, le ganaba una batalla a las fuerzas españolas, en América, el primero, 18 de mayo. En esa misma fecha nace el gran Eduardo Fabini, uno de los grandes referentes de la poesía, de todo el acervo cultural de nuestra nación. 21 de mayo nace José Valle Ordóñez, Juan Manuel Ferrari. Y el 26 de mayo, vieron que el otro día se festejaba el Día Internacional del Libro, pero eso declarado por la UNESCO, me parece. Creo que fue el mes pasado. Si no me equivoco, por el 20 y pico de abril, ahora ya no recuerdo. Acá en Uruguay festejamos el 26 de mayo, el Día Nacional del Libro, 26 de mayo, por la inauguración de la primera Biblioteca Nacional, que está ubicada en la avenida principal de la capital uruguaya, en la avenida 18 de julio, esquina Tristán Narvaja. Tenemos la Biblioteca Nacional, que tiene un archivo infinito de libros, donde también los autores, los poetas, más allá de la Asociación General de Autores del Uruguay, AGADU, tenemos la oportunidad y la opción también de registrar nuestras obras poéticas, libros, lo que quieran, en el registro que tiene la Biblioteca Nacional también. Se puede hacer un registro independiente al de AGADU. Y la inauguración de la Biblioteca Nacional se hizo un 26 de mayo de 1816. Pero llegado a la fecha vamos a hacer los homenajes pertinentes. Les voy adelantando esas fechas que van a ser un poco el epicentro de los programas venideros. Hablando en cuestiones de fecha, de natalicio, de payadores, que solemos también enaltecer. Por ahí, el 6 de mayo cumple años uno de los referentes de la payada, don José Silo Cruel. ¿Cuándo es el 6? Estamos a 3, 4, 5, el jueves. El jueves vamos a ver si le hacemos un homenaje. No lo vamos a llamar porque evidentemente dudo mucho que me atienda al teléfono José Silo Cruel para poder entrevistarlo, pero bueno, por lo menos le vamos a hacer un homenaje aquí en el programa. 6 de mayo del año 49, en Sauce Canelones. Bueno, por ahí hay una breve reseña que después vamos a ahondar un poco en su historia. También, a ver, el 11 de mayo, Raúl Cano, mirá qué grande, el payador pandense de la ciudad industrial, como se le conocía, en Pando Canelones, nacía en el año 37, 11 de mayo, Raúl Cano. El 12 de mayo,
Walter Aguiar, gran payador de los pagos de Maldonado, 12 de mayo de 1950. A ver si... después tenemos el 19 de mayo, que vamos a ver si nos podemos juntar. Hace dos años o quizás un poquito más que no nos juntamos ahí al pie del monolítico que se le colocó a Walter Apeseche, gran payador que en este mes también es cumpleaños, el 19 de mayo. Es increíble lo que es la madre natura, no sé si es casualidad el destino. Siempre destaco esto, ¿no? El 19 de mayo cumpleaños dos payadores orientales, Gabino Sosa y Walter Apeseche. Nacieron el mismo día y el mismo año. Con la diferencia de que Gabino Sosa nacía en el departamento de Rocha, en el este del Uruguay, y Walter Apeseche en San Ramón, una de las ciudades de acá de. Uno de los pueblos del santoral de Canelones. 19 de mayo, los dos. Nacieron los dos payadores el mismo día y el mismo año. No es cosa de increíble el destino. Bueno, y el 19 de mayo también cumpleaños Jorge Alberto Socodato, uno de los grandes payadores de la Argentina, de allá del 9 de julio, Buenos Aires. Así que esos tres payadores van a ser homenajeados en la misma fecha. 23 de mayo, Roberto San Martín, que es un colega ahí de Buenos Aires. El 25 de mayo, Felipe Luján Arellano. Y después tenemos a Rodolfo Lembre, otro de los grandes payadores argentinos. Bueno, esos son los payadores que vamos a tener este mes. Quizás hay alguno más que bueno, estamos buscando fechas, pero vamos a ir homenajeando. Y si tienen fechas importantes de poetas, de cantores, que diga, en este mes cumpliría año tal cantor, tal poeta, tal recitador, o yo qué sé, algún referente cultural de su país, de su ciudad, háganlo saber, porque hay que recordar a los grandes que hicieron patria a fuerza de guitarra, de canto, de tesón en la lucha incesante por la cultura. Bueno, les voy a regalar una canción mía, me expresé mal, una canción interpretada por mí, que es un hermosísimo vals, que se llama Quisiera Amarte Menos, y que justamente tiene el acompañamiento de Trauco González, tremendo guitarrista, que me hizo todos los arreglos musicales de este tema. Quisiera Amarte Menos, me encantó ese vals, y lo voy a compartir antes de irnos a la milonga del Morito Fernández que nos pidió Francisca Falta. Entre Santana y Rivera, acompañación. El que está en la radio se debe estar matando las raíces. Pobre payador. Bueno, buenas noches, Diego. ¿Cómo estás vos y Jessica? Por acá, un día... este ya lo habíamos leído. Gracias, Nivia. Yassi Rosa nos acompaña desde Brasil. Muchas gracias, Yassi. Mabel Bola y dice, buenas noches, payador Diego Sosa. A toda la audiencia acá en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Llueve. Y también en varios lugares. Qué grande, Mabel Wolley, muchísimas gracias. Bueno, el siguiente tema está presentado por Condimentos El Fogón, una gran compañía uruguaya que, por supuesto, le pone el sabor y el aroma especial a tus comidas, a tus preparados, a nivel nacional. No te olvides visitar la página web www.condimentoselfogón.com.uy y descubrí la maravilla de los sabores y los aromas de estos condimentos y esas especias que desde el año 1978 acompaña, por supuesto, a las familias uruguayas, dándole lo mejor en calidad y, por supuesto, en dedicación para generar los mejores condimentos y especias. Vamos con el vals. Quisiera Amarte Menos, que, por supuesto, se lo dedico a todas las damas que escuchan el programa. Primavera de mis 20 abriles, relicario de mi juventud, un cariño ignorado soñaba
y ese sueño ya sé que eras tú. Cuántas veces rogaba al destino ser esclavo de mi sueño azul. Hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo respirar. No quiero este cariño que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo y luego no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esta vida no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. Y en vez de amarte menos te quiero mucho más. Yo sé que entre dos que se quieren el cariño distinto ha de ser. Mientras uno de entera su vida, otro solo se deja querer. Ya lo sé y sin embargo no puedo conformarme con quererte yo. Tengo miedo que nunca termine esta dura condena de amor. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo respirar. No quiero este cariño que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo y luego no sé vivir. Quisiera amarte menos porque esta vida no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Quisiera amarte menos. Ahí estábamos interpretando ese bonito vals que le dedicamos a todas las damas que, por supuesto, están presentes en nuestra programación, en nuestra audición, por supuesto. Esperamos que haya sido el agrado de ustedes. Cabe destacar que el acompañamiento musical es del tremendo guitarrista Trabuco González de Buenos Aires, Argentina. Ya tengo preparada la milonga, Francisca, el Morito Fernández, el tema de Miguel Ángel Olivera, que ya en instantes vamos a estar compartiendo, ¿eh? Los amigos de la frontera. Bueno, vamos a ver si leemos algunos mensajes más, gente. ¿Todavía no probaste los condimentos del fogón? Sí, a vos te estoy preguntando. Vos que estás acá en Uruguay, ¿eh? Que te encanta probar los guisitos, los tucos, las milanesas, los asados, todo, 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 pero bien condimentado, con los mejores condimentos. Por supuesto, tenés que probarlos, porque te los recomendamos. Son exquisitos y son naturales. Condimentos El Fogón es una compañía de sabores con historia, arte y tradición, y están presentes en cadenas de carnicerías, pollerías, pescaderías y en innumerables emprendimientos gastronómicos a nivel nacional, con más de 80 variedades. ¿Vos sabés lo que son 80 variedades? Es impresionante. No sabés con cuál quedarte. Todos son muy buenos. 80 variedades de especias y condimentos en sus diferentes presentaciones para el hogar, comercios e industrias gastronómicas. Por supuesto, porque si querés conseguir cantidades industriales, de repente tenés un restaurante, un comercio donde elaborás comida y querés
tener los condimentos del fogón en grandes cantidades, bueno, por supuesto, también lo podés conseguir, pero no andar comprando los sobrecitos familiares de los comercios que venden en los super, por ejemplo, ¿no? Productos totalmente naturales, su materia prima es especialmente seleccionada para la elaboración, sin sal, y esto es importante, viste que vos tenés que cuidar de la salud, de la presión, de todas esas cosas, sin químicos, sin aditivos y sin conservantes. ¿Querés saber un poquito más? Visita la página web www.condimentoselfogón.com.uy o te comunicás al 2695-8001, 2695-8001 o al 096-565-875. Condimentos El Fogón desde 1978. Abraza a las familias uruguayas con calor, aromas y sabores. Miriam Sazone dice, aquí en Buenos Aires hay una alerta amarilla. Hace un momento cayó granizo y llovió fuerte. Bueno, cuídate, Miriam. Sí, dicen que hay que podar en los meses que no tengan R. Es verdad. Tuti Heredia, el yaguané. Bueno, ese mensaje anterior nos decía Miriam Sazone. Tuti Heredia, el yaguané, este cantorazo allá de Río Negro, provincia de Río Negro, Argentina, dice, hola Diego, abrazo grande de Río Negro a ti y a tu niña. Buen programa hoy, gracias Tuti. Sandrita Coleman apareció. Buena gente bella, no, el invierno es espantoso. Quisiera ser oso polar y dormir todo el invierno. Fua, estás loco, sería genial, genial, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? A ver, vamos con este, a ver. Marina Secada dice, a mí no me gusta el invierno. Bueno, y contanos a ver por qué. Y evidentemente por el frío, pero quizás hay cosas que... Capaz que no te gusta madrugar, por ejemplo. Hay gente que no le gusta madrugar porque te recontra de frío. A mí me gusta la mañana y la noche de verano, de tarde, otoño, dice Mabel Wally. Qué bueno. Mira, Sazone, los primeros fríos los padezco, pero luego prendo la salamandra, chimenea y hasta cocino en una parrillita del hogar. Es cierto, viste que está bueno porque tiene su ventaja, ¿no? El tema de la estufita en la casa, porque inclusive te armás una parrillita chiquitita, si tenés una estufita medianamente grande, una parrillita, mientras te tomás unos mates, te hallás unos choricitos, una tirita de asado y aprovechás el fuego, ¿eh? Está genial eso. Saludos a Vero Acosta y a Mabel Wally, dice Sandra Coleman desde Estados Unidos. Gracias, Sandrita. Odette Botelio, hola, buenas noches. Me encanta el gaucho de la frontera, dice Odette Botelio. Bueno, a ver si te complacemos con algún tema, entonces. Mabel Wally, buenas noches. Sandra Coleman, bueno, ahí se saludan. Qué bárbaro. Pablo César Leal Cardoso dice, buenas noches desde Florianópolis, Santa Catarina, nos acompaña. Con una fuerza vaga selva, con ritmo de frontera, lo mismo de parranda. Métale fuerza a esa acordeona y aponte la pareja que se vino la charanga. El invierno es lo mejor que hay, dice Vero Acosta. Bueno, a ver. Dice, emponchada. O en la camita con una taza de café o chocolatada caliente, mirando una serie o si no, el fogón de la patria grande. Ah, me gustó la última parte. Acayendo la mañana y el gillo sigue sirviendo. Atiéndame al baterista. Hildo Víctor dice, Brasil, Santa María presente. Vamos, Hildo Víctor, querido. Siempre queda truco y vino, sin precio. Mabel Wally, con la pandemia perdimos los gustos, payador de gozosa. Y sí. Rosita Frías dice, hola Diego, buenas noches, me encanta el tema del vestido rojo, ¿eh? Opa. Hugo Pérez, se los regalo al invierno. A mí, deme en el verano toda la vida, más con los que somos camioneros. Sí, está loco. Bueno, pero si el camión tiene aire acondicionado, viste que ahora tienen todos los camiones, tienen hasta YouTube, internet, coso, tanto. Me imagino los camioneros de antes, ¿no? Pero
Claro, analizando, ¿no?, la situación de Huguito Pérez, claro, andás con el descamisado, así, viste, adentro de la cabina, andando con el bracito para afuera, la ventanilla abierta, viajando, ves todo el paisaje verde, divino, debe ser espectacular, sí, espectacular. Primavera, verano, camionero andando por las rutas, divino, divino. Ahora en invierno, todo amarillo, descampado, la gente, claro, es como ver la desolación en época invernal, ¿no? Me imagino, sí. Auta Núñez Ferreira dice, buenas noches, ojalá llueva, sí, un poco más, no está de más, dice desde Pablito Sequeira, de allá del norte de nuestro país, en Artigas. Un abrazo grande a Auta Núñez, a todos los artiguenses. Vero Acosta, saludos a Sandra Coleman y a Jessica, muchas gracias, Verito. Germán Moya, hola campero, pasa la leyenda del galloso por el brujo de Madariaga. Gracias, de Salto Argentino, dice Germán Moya. Vamos arriba entonces, vamos y ponemos. Nos vamos con el tema del Morito de Fernández y pegadito una pausa. No te desprendas porque hay mucho más, ¿eh? Hay mucho más, por supuesto. Fogón de la Patria Grande. Para seguir haciendo patria.
Condimentos El Fogón. Somos una compañía de sabores con historia, arte y tradición. Presentes en cadenas de carnicerías, pollerías, pescaderías y un sinfín de emprendimientos gastronómicos. Con más de 80 variedades de condimentos en sus diferentes presentaciones para el hogar, el comercio o la industria gastronómica. Elaboración con productos naturales, con materia prima especialmente seleccionada. Sin sal, sin químicos, sin aditivos y sin conservantes. Visite nuestra página web www.condimentoselfogón.com.uy y conozca más de nuestros productos. Realice su consulta o su pedido al teléfono 2695 8001 o al celular 096 565 875. Condimentos El Fogón. Desde 1978, abrazando a las familias con calor, aromas y sabores. Atención a los amigos de la zona de Colón y barrios adyacentes. Panadería La Francesa le ofrece a todos los clientes gran variedad de roscas, bizcochos, lácteos, bebidas, productos de rotisería y mucho más. Tiene por ofrecerles las mejores promociones en servicio de lunch para fiestas y gran variedad de pizzas y fainás de viernes a domingo. Panadería La Francesa los atiende los martes a jueves de 8:30 a 22 horas, los viernes y sábados de 8:30 a 3 de la mañana y domingos de 8:30 a 1 de la mañana. Haga su pedido o por consultas al teléfono 2321 1515, 2321 1515 o visite su local en Pasaje J 1724, esquina Aparicio Saravia, Barrio Colón, Montevideo. Panadería La Francesa. Carnicería Solís espera a todos nuestros oyentes con precios bajos todos los días. Cortes especiales en carnes, productos de fiambrería, amplio espectro de congelados, productos de granja y mucho más. Los condimentos El Fogón también los conseguís en Carnicería Solís. Visítalos a pasitos de la Plaza Colón en Avenida Eugenio Garzón 1918 y con el teléfono 2320-9260. Horario especial de lunes a sábados de 7 a 20. Carnicería Solís. Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay, la radio cultural de la región. La banda seguía tocando y el bailongo levantó. De repente, descubrido. Continuamos, amigos. Estamos acá en las 21 horas y 52 minutos. Gracias a las firmas comerciales que apoyan el programa. A ustedes, querida audiencia, por estar siempre acompañándonos y haciendo rueda en el Fogón de la Patria Grande. Acá estaba eligiendo un tema jocoso del maestro Abel Soria que vamos a interpretar. Quizás más de un oyente no habrá tenido la oportunidad de llegar a Montevideo, como le pasó a este paisano que voy a contar una historia justamente que relata don Abel Soria, que escribió justamente hace unos 50 años atrás. Quizás hay algunos pasajes de la canción que relata determinadas circunstancias que se daban en aquella época. Esto hago este destaque porque justamente quizás no lo entiendan mucho de los que ya sí han estado en Montevideo. Una letra que data, de, como decía, de hace unos 50 añitos más o menos por acá. La Pichincha se llama esta milonga de don Abel Soria y que quiero dedicarle a toda la paisanada. Estoy chocho, rechocho, villando Montevideo, y a patacón me paseo por la avenida 18. La energía que derrocho
paso a paso la desquito, porque todo es tan bonito que no siento la osamenta. Y está el alma tan contenta, la osamenta importa un pito. Ay, mamá, si viera usted, qué grande es el obelisco. Yo me puse medio obisco de tanto que lo miré. Contemplándolo se ve que las manos escultoras pretendieron, soñadoras, hacer la estilización de un semejante facón adornado con boleadora. Me enteré que hay un impuesto por contemplar cualquier obra, y el inspector que lo cobra defiende muy bien su puesto. Porque además del buen gesto con que me hizo la boleta, cruzando la plazoleta que llevó hasta el Parque Valle, va a hacerme ver al detalle la estatua de la carreta. ¡Qué linda escultura criolla, sin desperdicio y de ley! Criolla desde cada güey hasta el farol y la olla. No hay nadita en esa joya que agregar ni suprimir. Y hasta llegué a colegir que don Belloni, el autor, antes de ser escultor, tuvo que aprender a uñir. Gritando duro y parejo, va el carrero bien montado, pero caliente y cansado, porque ha de venir de lejos, peludeando el pobre viejo, cargado de fariña y hierba, ni la picana conserva, por eso conduce al grito, cinco bueyes y un torito y una yunta de reserva. No la dragoneé mejor, por no entretenerme mucho, porque llegué a sentir chucho de agotar el tirador. Marcado por el inspector el impuesto, me fundía. Pero como yo quería poder disfrutarla bien, despacito le hice el tren pa' ver si me la vendía. El inspector muy gentil me la ofertó regalada, y aproveché la volada, porque no soy ningún gil. Cerramos trato en 100,000, pero con facilidades, sin denunciar propiedades, garantía ni respaldo. Pagué la mitad y el saldo me la dio en mensualidades, pero el precio no se asombre que el monumento es barato, pues no me tomó ni un dato, de puro distraído el hombre. Como no indagó mi nombre, y haciéndome yo el idiota, tampoco dije ni jota despidiéndome del pobre. No hay peligro que me cobre ni siquiera una balota. Mamá, no se vaya a creer que estoy hecho una ave negra, pero esta ocasión me alegra que no me tocó perder. Ya no soy aquel de ayer, criado entre chanchos y potros, y hoy que los tiempos son otros, tuve la comprobación de que los puebleros son más ingenuos que nosotros. ¡Qué bárbaro, che, qué bárbaro! Se me traba la lengua, se me lengua la traba. Bueno, gente, ahí estábamos con la pichincha de la autoría de Don Abel Soria. Perdonen el furcio ahí que cometí en la lectura de la obra. Longo bien regado con guitarra y acordeón. Aquel gaucho andaba manso y cayó de espectador. Terminó chupando vino con la banda en el bistro. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, se fue picando el baile. Vaya agarrando una morena, prendiendo los traguitos, no hay nadie que se salve. Con una polca bagacera, corrimos de frontera, nos fuimos de parranda. Metalio fuche se acordeó, ahí aparte la pareja que se vino la charanga. Bueno, vamos a continuar, 095-220-211 para mandarnos mensajitos, escritos, y si quieren mandarnos algún audio para saludarnos, contarnos a ver cómo están pasando, a ver si les gusta el invierno, qué es lo mejor que les gusta y qué es lo que no les gusta de este invierno, que muy prontito está llegando, ¿eh? Ya esta semana bajan las temperaturas aquí en el Uruguay. La banda seguía tocando y el bailongo levantó. De repente en un descubrido se endureció el acordeón. No es problema de sonido, es que Martínez en pedo. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, se fue picando el baile.
sabés que estaba buscando el tema que me pidió Germán Moya, La leyenda del galloso. Bueno, por el título no la encuentro, pero acá... A ver, vamos a entrar en esto, a ver. Si prendo una guitarra, vamos abriendo camino. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, se fue picando el baile. Vaya agarrando una morena, prendiendo los traguitos, no hay nadie que se salve. Con una polca bagacera, con ritmo de frontera, nos fuimos de parranda. Metal y afuellas acordeona y apronte la pareja que se vino a la charanga. Una... Bueno, Walter Pedroso dice... ¿Eh? Ahí va. Ah, ya la encontré. Porque justamente la registraron en YouTube como Máximo Rosa nomás, que es el nombre del Brujo de Madariaga. Y no le pusieron el título de la obra. Pero bueno, ahí en los comentarios justamente están hablando de eso. Walter Pedroso dice, quizás sin ser payador... Ah, la maula, a ver, ¿para qué esto? Ah, esto se viene medio poética la cosa. A ver, para un poquito... Dice, quizás sin ser payador le envío mis tibios versos, escrito con emoción y con ese temple campero, para felicitar el fogón que enciende el dulce momento y acaricia el corazón y atiza suave a los vientos, trayendo muy buenas... música, trayendo muy buena música de la mano de Don Diego. ¡Opa! Abrazo, cuñado, dice. Bueno. Gracias, Walter Pedroso, por estar con nosotros, Bueno, Etel Pereira, buenas noches acá en Flores. ¡No pinga ainda! La brasilera siempre firme, dice desde el departamento de Flores, esta querida oyente brasileña, que, bueno, vive... justamente ahí en Flores, el departamento más florido. Una pura parcería. Siempre que menciono el nombre del departamento de Flores me hace acordar la cuarteta que decía Gavino Sosa, que era uno de los payadores que más visitaba el departamento de Flores. Decía... Para todo el año, para brillar como el sol. Antes que vivía en Flores, a la reina del fuego, me decían gaucho florudo. Desfile. Ahora que vivo en Vergara, tengo un nombre macanudo. Hermosa la ranchera, decía Miriam Sazón, a propósito de la ranchera que escuchábamos ahí de Estelita Correa. Florentina Freire dice, lo estoy viendo, bienvenida Florentina Freire, gracias por estar acompañándonos en la audiencia. Arlet Constantino también, Norma Albarracín, buenas noches Diego, escuchando su buena música, puede ser un tema de Argentino Luna, todo puede ser, es cuestión de tiempo. Te dedico mi canción. Beto Tornay dice, hola Diego, siguiendo tu buena música, si me permites y puedes, te recomiendo un cantor de Santa Fe. Se llama Nico Díaz, ha grabado varios temas de lo que escribo. Si puedes, pasa algo. Disculpa y abrazo, ¿no? Al contrario, no hay por qué disculparse. Nico Díaz, bueno, vamos a buscar material, o si es posible, Beto, hacenos llegar el material. O si vos tenés contacto con él, decirle que me mande el material al correo electrónico del programa. Te voy a contar cómo es. Hay dos correos electrónicos que me pueden mandar, si no directamente al WhatsApp, me dicen, mirá, soy Nico Díaz de parte de Beto Tornay, o vos me lo mandás, y lo difundimos con mucho gusto acá en la radio. Los dos correos para mandarnos material, tanto sea Nico o cualquier artista que quiera mandarnos material para Radio Folclorísima o el Fogón de la Patria Grande, fogondelapatriagrande@gmail.com, bien fácil, fogondelapatriagrande@gmail.com. Y si no, tenés el de la radio, que es Radio Folclorísima Uruguay, @gmail.com. Recibe mi admiración. Bueno, continuamos con los mensajes y vamos a ir con la leyenda de Gallola que nos pedían también por ahí en la voz de El Brujo de Madariaga.
Lucía Toledo dice: hola, Payador, digo, Sosa, te escribo poco, pero te miro siempre. Saludos, gracias, Lucía, querida. Yo sé que siempre estás ahí en audiencia, ¿eh? Abrazo grande. Qué bueno ese valsecito precioso, decía Nina Méndez. Bueno, me agrada mucho que haya sido también de lado, ¿no? Mabel Woley dice: muy lindo, muchas gracias. María Julia Pérez nos aplaude. Miriam Sazones, muy lindo lo cantaste, gracias. Pilchas Gauchas, por Orlando Veracruz, puede ser, para Jordi Sosa. María Julia Pérez dice: cuando puedas pasar un tango para papá. Esperando. Ese tango, ¿puede ser el tango que yo compuse para los padres? Bueno, podemos pasarlo, o si no, lo puedo cantar en vivo también. ¿Cuántas golpeadas de potro que... Hablando de todo un poco, me hiciste acordar que este mes de mayo es el mes de las mamás. Acá en Uruguay se festeja el Día de la Madre el segundo fin de semana de el mes de mayo. Así que atenti a las mamis, a las mamás. Por suerte tengo a mi viejita y vamos a estar festejando, si es posible, con un asadito ahí con ella. El segundo o tercer fin de semana, creo que es el... No, en este mes, porque justamente mayo arrancó domingo 2 de mayo. Después tenemos el 9, me imagino que debe ser como el 16 de mayo, el Día de la Madre. Así que bueno, vamos a estar haciendo un homenaje, quizás para el 15 de mayo o el 17 de mayo. Bueno, porque el domingo no salimos al aire, el único día que no salimos al aire. Pero vamos a estar homenajeando a nuestras mamis en este mes de las mamás, acá en Uruguay. Teresita Moletaler, qué grande, Tere. Hola, Diego, buena jornada, salud. Hace tiempazo que no te veo, Tere, ¿eh? Otra Teresita de Colón, mi amiga Teresita de Colón, que siempre está acompañándonos. Bienvenida, como siempre. María Elena Gómez Porto, que hoy nos estuvimos encontrando ahí en el edificio donde vive. Un saludo, María querida, gracias por estar en la audiencia. Susana Correa, hola, Diego, saludo de Ciudad del Plata. Tanto tiempo, Susi querida, tanto tiempo, qué lindas festicholas que compartíamos las peñas del fogón, cómo se extrañan las peñas, cómo se extrañan las excursiones, ojalá que pronto volvamos a reencontrarnos, a estrecharnos un abrazo y a disfrutar de las cosas nuestras, Bueno, seguimos. Carlos Santos, saludos a toda esta audiencia de Estados Unidos. Gracias, Carlitos. Acá no mucho se puede hacer, dice. Ir a trabajar, mandado. Transmite vuelta a casa. Antes la jineteada, las peñas, festival, se podía hacer mil cosas y podía trabajar un poco en casa, lugar que podía, de todo. Lo que nombré, acá está bravo el COVID-19, ni a visitar a nadie se puede, dice Mabel Woley. Bueno, eso me imagino que es en Buenos Aires. A mí me llama la atención poderosamente cómo en las provincias se siguen organizando fiestas criollas, que me parece genial, pero hay que ir equilibrando las cuestiones sociales, ¿no? Creo que la salud a veces tiene que pesar un poquito más que lo económico, porque si no, si se equilibra la balanza más para un lado que para el otro, después tenemos resultados complicados. Yo estoy de acuerdo que se trabaje, que haya fiestas criollas, que haya eventos, todo lo que quiera, pero si no hay conciencia social también y no hay precaución, no hay prevención. Se largó a llover en Montevideo, gente. Se largó a llover fuerte en este preciso instante, ¿eh? Olga Castro, buenas noches desde Santa Cruz del Sur, Brasil. Bienvenida, Olguita. Bueno, nos vamos a la música y después seguimos leyendo más mensajes. 095-220-211 para mandarnos mensajes escritos de audio. A ver, voy a chequear a ver si mandaron alguno. Contándome, a ver si les gusta el invierno. Si, como llueve, che, estoy mirando las cámaras acá, qué impresionante. Bueno, mi hija Jessica, a ver qué dice. Ah, no te puedo creer. Mi hija Jessica
está escuchando Radio Folclorísima mientras hacen unos pastelitos de dulce membrillo con mi hermana Leticia. Le mando un besote grande a mi hija, que me está escuchando y viendo también. A mi hermana, que está preparando unos pastelitos ahora, que me mandó una foto mi hija. También a Lucho, a Matías. Un abrazo grande. Y si están pronto, antes de terminar el programa, tráiganme unos pastelitos para mostrarle a la audiencia, para que vean que es verdad. Por otro, entonces el bocal colgadito en la ramada esperaba por otro. Cuando los días se iban y el trabajo lo hacía redondo, el domero domingueando salía al pueblito de su gaucho rincón. Gardés Valdés nos manda un WhatsApp también. Buenas noches. Se me alunó el celular. Dice, no me deja ver tu programa hoy mirando el celu. Mi esposo, saludos y Gardés. Le voy a pasar la dirección para que me escuche a través de la radio. Pará. De Caterine Verne, con mi profunda admiración por la música gaúcha riberatense. Bueno, nos vamos a la leyenda de Gayola, que nos pedía por ahí un oyente. Bueno, muy bien. ¿Qué lo parió? No saben cómo está lloviendo a mares acá en Montevideo. Les cuento que estamos ubicados acá en un cerro, o un cerrito, que vendría a ser como un mini cerro, porque tenemos el Cerro Montevideo, que está en la bahía de Montevideo, y después sigue el Cerrito de la Victoria, que es un lugar histórico, para aquellos que entienden de la historia nacional. El Cerrito de la Victoria formó parte del gobierno de la Resistencia, que bueno, lideraba Oribe, Lavalleja y entre otros. Y estamos en una cuesta y se ve cómo, veo a través de la cámara, cómo baja cataratas de agua, así lloviendo a mares ahora en este momento en Montevideo. Nos vamos con Máximo Rosa, el brujo de Madariaga, payador argentino, que interpreta la leyenda de Gayola. Sin dueño y una tropilla entablada que está esperando callada como sumida en un sueño. Fue como brasa de un leño que el puestero se apagó. La muerte vino y sopló, y al apagarle su vela, hasta el chajá centinela de la pampa se cayó. La muerte estaba escondida en ese arroyo crecido, como esperando un descuido para robarle la vida. Preparó para partida unos naipes que marcó. Máximo Rosa cortó y perdió en la correntada. Fue la muerte desgraciada, esta vuelta se cartió. Fue el arroyo el galloso, allá en la estancia la Luisa. Por la lluvia se divisa que hay un caudal peligroso, que ya por cruzado el mozo en una yegua tostada, prendido a la cola nada, aunque ahí ganó en el reto, perdió el recado completo que se fue en la correntada. Un rosillo malacara montaba en esta ocasión, junto a su padre un peón mirando hasta que cruzara. ¿Quién sabe qué lo asustara? Que el caballo cabeció, en la cara le pegó, y ya sin conocimiento, sin un rezo ni un lamento, a la muerte se entregó. En la
por el yero que se fuera, su madre que siempre espera. Regresar ya no lo vio, su padre cuando lo halló, su cuerpo inerte le trujo. Ese era hijo del brujo que pa' siempre se marchó. Con 8 años vino el reto de su primer jineteada, con la faja bien atada montó el mevuelco de Oneto, un petiso de respeto donde vino a debutar. Después aprendió a domar, anduvo en las mensualeadas y algunas trampas colgadas dice que supo nutriar. Hoy el bronce de la historia está su nombre poniendo, toda su vida escribiendo para recordar su memoria. Tuvo su tiempo de gloria, fue jinete de valor, su garra de montador la puso en cada trofeo, y el Prado de Montevideo lo vio en la vuelta de honor. De Uruguay pasó a Brasil montando en los festivales, se lució entre los baguales, siempre humilde, muy gentil, por su estampa varonil, siempre rodeado lo vi, de moza que por ahí pa' tratarlo se acercaban, y cuánta que suspiraban como diciendo pa' mí. Montó por Jesús María, donde su padre floreaba, y Córdoba valoraba su coraje y su vaquía. Entre Ríos lo aplaudía cuando el diamante subió, Junín de los Andes vio su virtud de campo afuera, y él siempre por donde fuera algún premio se ganó. Se presentó en Ushuaia como jinete invitado, y en ese terreno helado su calor le dejaría. Por Bariloche andaría, la nieve lo acarició, ¿en qué pago no montó? Espueleando a pata junta, y el país de punta a punta jineteando recorrió. Cuando el galloso venía con ese pingo el paisano, mismo que Manuel Belgrano por su estampa parecía, cuando el Rocillo salía solo a la orilla llegó, el padre le preguntó por el hijo que se ahogara, abrió la boca el malacara pero nada contestó. Por aquellos cañadones, cuna de leyenda vieja, se escuchan gritos y quejas, o son vientos y marrones. Y en esas inmediaciones, donde Máximo se ahogó, nadar un pingo se oyó, cruzó resollando fuerte. Era el potro de la muerte, el último que montó. Bueno, ahí estábamos complaciendo el pedido que nos hacía un oyente justamente de la leyenda de Gallora en la interpretación de este gran payador argentino, don Máximo Rosa, el brujo de Madariaga, como se le conoce popularmente aquí en la región. Y bueno, vamos a continuar, amigos, leyendo algunos mensajes. Ya vamos rumbeando a la segunda pausa y al tramo final del Fogón de la Patria Grande, por supuesto agradeciéndoles a todos los que han participado. A ver, ahí está. Vamos a poner un temita para saludar a la gente de Brasil. A ver, a ver, a ver. Por ahí un paisano de allá de Brasil nos mandaba un tema. No, espérate. Vamos con otro, vamos con otro, vamos con otro, vamos con otro. Y aquí pelas bandas do Rio Grande más o menos así. Narrador de rodeos. Bueno, aquí en Ijuí, Río de Grande do Sul, Brasil, nos acompaña Bueno TY. Bueno, TJ o TY, no sé cómo es que... Yo soy un pío en distancia, he nacido en un galpón y aprendí de
desde criança a honra era tradição. Meu pai era gaúcho e nunca conheceu. Pilcha gaucha, me encanta, dice Sonia Trelle. E quando alguém perguntava o que ele mais gostava, o velho dizia: Pilcha gaucha por Orlando Vera Cruz. Bueno, vamos a ver si lo podemos complacer. Churrasco, bom chimarrão, andando, trago e mulher. É disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, andando, trago e mulher. Bueno, dice Emiliano Suárez. No es que me haya sonreído por el mensaje de Emiliano, sino que por otro mensaje. Me han andado al WhatsApp ahí, me da un poco de Llega también el mensaje de Emiliano Suárez. Dice: un saludo, Diego. Estoy escuchando el programa. ¿Cómo andás, Emiliano? ¿Estás acá en Montevideo? ¿Por dónde andás? Avísame si querés payar. Si andás con ganas de payar, hacemos una payada, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? Emiliano Suárez, un joven payador de los pagos de Minas de Corrales. Que hoy creo que andaba por acá, por la capital, pero se volvía enseguida hacia su pueblo natal, Minas de Corrales, Rivera. Como meu pai lo dice: churrasco, bom chimarrão. Francisca Faller dice: es el 9 de mayo. El Día de la Madre. Mirá, bueno, el segundo fin de semana, entonces 9 de mayo. Vamos a estar homenajeando a nuestras madres queridas, aquellos que tenemos a nuestras mamis, por suerte, en vida, y a quienes no la tenemos. Bueno, por supuesto, recordarla con el amor más profundo, teniéndola siempre presente en nuestro corazón, ¿eh? María Julia Pérez dice: sí, ese mismo. Ahí va la bocha. Acá en Chascomús, provincia de Buenos Aires, alrededor, no tenemos fiestas desde que empezó la pandemia. Llevamos 44 fallecidos. Qué pena eso, che, ¿eh? Bueno, Julio Gresini dice: hola, digo, acá en las piedras cayó. ¿Qué cayó? Cayó piedras abundante. Mirá, granizo. Bueno, ya lo decía Inumet en su pronóstico de que era probable de que cayera en alguna parte granizo. Buenas noches, Diego. Saludos a ti, a Jessica. Gracias a Lee González, querida amiga, que desde Canelones nos escucha. Quiero participar en este programa. Montenegro, nacido en Artigas, República Oriental del Uruguay, nos dice Claudio Santos, y ya lo estás haciendo, Claudio querido. Si querés mandarnos un mensaje directo para participar y bueno, y saludar a la audiencia, podés hacerlo con un mensaje escrito o un audio, agendando el número que te aparece ahí en la pantalla, más 598-95-2211, y nos llega directamente acá a los controles y lo leemos. Ah, bueno, Emiliano Suárez dice que está dispuesto a hacer una payada. Me gusta, ¿eh? Dice: ando por la capital, pero por un rato nomás. Dice: bueno, aprontate, gallareta, que vamos a galopar, ¿eh? Graciela Beatriz Ortega dice: buenas noches, dime un abrazo grande. Estamos complicados con la señal, pero bueno, ahí parece agarró 10, dice. Bueno, sí, con el tema de la tormenta, me imagino. Si estás con la cuestión de la señal inalámbrica, evidentemente la tormenta no es muy buena. Cuestiones de señal. Acá estoy buscando algún tema. Vamos con este. Nos vamos a ir a la pausa, Luego de la pausa vamos a invitar al payador Emiliano Suárez de Minas de Corrales a hacer alguna payada cortita ahí. Nos vamos a la pausa escuchando la Sinfónica de Tambores.
Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay, la radio cultural de la región. Condimentos El Fogón. Somos una compañía de sabores con historia, arte y tradición. Presentes en cadenas de carnicerías, pollerías, pescaderías y un sinfín de emprendimientos gastronómicos. Con más de 80 variedades de condimentos en sus diferentes presentaciones para el hogar, el comercio o la industria gastronómica. Elaboración con productos naturales, con materia prima especialmente seleccionada. Sin sal, sin químicos, sin aditivos y sin conservantes. Visite nuestra página web www.condimentoselfogón.com.uy y conozca más de nuestros productos. Realice su consulta o su pedido al teléfono 2695 8001 o al celular 096 565 875. Condimentos El Fogón. Desde 1978, abrazando a las familias con calor, aromas y sabores. Atención a los amigos de la zona de Colón y barrios adyacentes. Panadería La Francesa le ofrece a todos los clientes gran variedad de roscas, bizcochos, lácteos, bebidas, productos de rotisería y mucho más. Tiene para ofrecerles las mejores promociones en servicio de lunch para fiestas y gran variedad de pizzas y fainás de viernes a domingo. Panadería La Francesa los atiende los martes a jueves de 8:30 a 22 horas, los viernes y sábados de 8:30 a 3 de la mañana y domingos de 8:30 a 1 de la mañana. Haga su pedido o por consultas al teléfono 2321 1515, 2321 1515 o visite su local en Pasaje J 1724, esquina Aparicio Saravia, Barrio Colón, Montevideo. Panadería La Francesa. Carnicería Solís espera a todos nuestros oyentes con precios bajos todos los días. Cortes especiales en carnes, productos de fiambrería, amplio espectro de congelados, productos de granja y mucho más. Los condimentos El Fogón también los conseguís en Carnicería Solís. Visítalos a pasitos de la Plaza Colón en Avenida Eugenio Garzón 1918 y con el teléfono 2320-9260. Horario especial de lunes a sábados de 7 a 20. Carnicería Solís. Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay, la radio cultural de la región. Bueno, continuamos amigos, estamos ya en la recta final del programa. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Montevideo, Uruguay, a través de la radio folclorísima, la radio cultural de la región. Y bueno, por supuesto, es un gusto de hacer este fogón de la patria grande, encenderlo como cada noche en la compañía de todos ustedes. Ya vamos a comunicarnos con Emiliano Suárez. Al final del programa vamos a complacer a quienes nos pedían Pilchas Gauchas por Orlando Veracruz. Bueno, al finalizar el programa vamos a ponerlo al aire, ese gran poeta, ese gran cantor argentino. Pero bueno, vamos a comunicarnos a ver qué nos cuenta Emiliano Suárez, qué anda haciendo por acá, por la capital uruguaya. Buenas noches, payador. ¿Cómo anda? Bien, te escucho un poco lejos, a ver.
¿Escuchás? A ver ahora. ¿Ahora? Ahora subí un poco el volumen de acá. ¿Estás con el manos libre o con un auricular? No, en altavoz. En altavoz, muy bien. Bueno, vamos a tratar de darle volumen de acá. ¿Cómo estás, Emiliano? Todo tranquilo. Pero espectacular. Todo bien. Espectacular, espectacular. Bueno, ¿cómo está su paso por acá, por la capital uruguaya? ¿Se mojó un poco el lomo? No, llegué a mediodía más o menos, y no estaba lloviendo. Bueno, menos mal. ¿Pero estás de paso entonces, como golondrina? Sí, vine por unos trámites nada más, ya me voy mañana. Buenazo. Bueno, menos mal que tenés posada acá en la capital, si no te invitábamos a que llegues al rancho del Payador. Bueno, ¿y cómo está Minas de Corrales? ¿Cómo está el pueblo querido del oro? Tranquilo nomás, por ahora está muy tranquilo. No hay mucha cosa. ¿No hay ninguna novedad? Nada, por ahora estamos esperando a ver qué sucede con todo esto, ¿no? Si podemos volver a las clases presenciales también. Yo no, la verdad no tengo mucha expectativa que vuelva muy pronto, pero bueno, queremos volver porque las clases por virtual no es lo mismo, ¿no? Claro, vos estás en el rubro de la medicina, estudiando la medicina. Sí. ¿Vos qué estás medio entendido en el asunto? ¿Cómo ves la mano? ¿Crees que, o por lo menos, ves algún plazo próximo como para decir, bueno, creo que a partir de vamos a comenzar a mover un poco el engranaje de la normalidad? Mirá, Diego, yo no estoy lejos todavía de lograr la meta como estudiante de medicina y recibirme, pero bueno, como estamos dentro de esa población de estudiantes, también tenemos que respetar, digamos, ciertas leyes, ¿no? Que cuando ya sos médico tenés que firmar un acta para cumplir, ¿no? Con todas las normas que destaca ser un personal de la salud. Pero nosotros que somos estudiantes también tenemos que hacer nuestra parte porque el día de mañana podemos llegar a ser un profesional de la salud. Y yo veo mucha gente de mi edad que lamentablemente no cumple para nada el protocolo, ¿no? Yo, la verdad que allá en Minas de Corrales no salgo para nada. Hace meses que no veo a mis amigos, solo a mi familia. Y bueno, pero hay muchos que no hacen caso y salen, ¿no? Y yo creo que si seguimos así la mano, este año va a ser muy complicado. Bueno, esperemos que se revierta pronto esto, o por lo menos en la primavera, que pasemos este invierno, que el invierno... Aparte, sí. el se viene el invierno, que es la época más difícil de cualquier virus, ¿no? Y claro, sí. Bueno, quizás sea una buena excusa para que la gente no ande troteando por las calles, ¿no? Y si sale, claro. Que sale por lo necesario, por trabajar o por algún trámite en especial o lo que sea. Bueno, el frío nos va a ayudar un poco a quedarnos aguarecidos dentro de nuestros ranchos. Y ojalá que en esta época, supongamos que para agosto, septiembre, capaz que ya hay luces de normalidad que se van a ir encendiendo poco a poco. Y ojalá que para esa época ya volvamos con los eventos, las actividades naturales de una sociedad que, bueno, se extraña mucho y obviamente estamos todos muy ansiosos. Pero bueno, por acá hay mensajes que ya están previendo un poco el resultado de la payada que vamos a tener. Porque habiendo payadores, tiene que haber payada, ¿no? Dice, vamos arriba con el fogón. Está bueno el programa. Saludos. Un abrazo grande a Emiliano Suárez y que hagan una buena payada, dice Jorge Correa. O sea, está poniendo las fichas en nosotros. Como que vamos a hacer una buena payada, ¿será, che? Sí, estaba esperando mucho, creo, Jorge. No, pero va a salir, sí. Bueno, por acá en Río Branco...
Cerro Largo nos acaban de mandar unas fotos de unas piedras de granizo impresionante que cayeron. Dice Diego, impresionante el viento y la piedra que vino hace 15 minutos. Estamos sin luz en la localidad Río Branco, Cerro Largo. Pa, me imagino que impresionante la granizada que cayó por aquella zona y sin luz. Pa, bueno, lamento mucho, ojalá que puedan restablecer la energía ahí en esa zona porque es fundamental para esta época, más ahora que hace frío y sin luz, es horrible, ¿viste? Bueno, un abrazo grande a Nibia, a toda la gente de ahí de Río Branco, deseamos de que estén todos bien, esperemos que no lamentar ningún daño ni tampoco ninguna que haya pasado algún cuadro complicado a alguna persona. Bueno, a ver, un abrazo Diego, decía Tito Basualdo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Estás con las guitarras vos, ahí? Sí, vos sabés que tengo una guitarra acá en Montevideo y otra allá en Mina Corral. Ah, bueno, sos un hombre prevenido, por lo por lo visto. Sí, el hombre prevenido vale por dos. Bueno, ¿vos cantás requintado? No, es lo que no tengo requinto. Bueno, entonces vamos a hacerlo natural, al tono de la guitarra, vamos a hacer... Bueno, que sea entonces a modos de saludo para toda la gurizada del taller de payadores, que capaz que hay algún compañero escuchándonos en la audiencia, capaz que algún amigo del grupo Amigos del Folclore o de la agrupación de payadores está escuchando, el abrazo fraterno a todos ellos. Y bueno, vamos a ver qué sale de esta improvisación entre el joven Emiliano Suárez y el joven Diego Sosa, ¿puede ser? Sí, obviamente. Todavía me falta un rato para decir el viejo, Diego Sosa. Unido a este estudiante que emprende la medicina junto a un arte que domina con mucho valor y aguante. En este preciso instante, uniendo nuestros cantares, la audiencia así en varios lares escucharán el gorjeo del bardo en Montevideo y el otro, Emiliano Suárez. Buenas noches, Diego Sosa. Buenas noches, compañero, a quien tanto estimo y quiero. Hoy te regalo una glosa en esta rueda amistosa. Yo suelto mi corazón al sonar del diapasón, que de pagos siderales desde Minas de Corrales llegó a adornar el fogón. Yo sé que usted es monteador, que utiliza bien el hacha, trabajando deshilacha sus mentas de payador. Cuénteme si a lo mejor divisó otro horizonte cuando se pone en apronte tempranito en la mañana, cuando el mate se desgrana antes de salir al monte. Yo divisé esta aurora, divisé el amanecer, también el atardecer cuando amargueo en la hora. Y la canción que otrora hoy cuento con la destreza del hacha, con la firmeza. Y aquí le digo al centro, cuento metros por más metros como riman la cabeza. Está bien
que se trabaje por cosechar un jornal, más que no resulte mal mi pregunta en el bagaje. Usted achica el paisaje de corrales su sitial, mas pregunto en forma tal que la respuesta me ofrezca si no teme que desaparezca ese monte natural. El árbol no tiene pena, dijo Osiris Castillo, y yo me afirmo en el brillo, aunque el mal pues condena. Y yo me afirmo en lo que suena, en el monte que a mí me encanta, y es esa vida que planta con un fecundo amor, si tala el monteador, pues también un árbol planta. En esa reposición se prosigue con la vida. Cuando usted planta con vida, a montear de corazón, y el tiempo en su condición divisa si otro horizonte. Está bien que me remonte, más pregunto y no se asombre. Dígame usted, algunos hombres de los árboles del monte. Salúdela al contrario, si no le brota la nuera, justo que ya está ahí afuera, cumpliendo su itinerario. Yo no soy su adversario, no le clavo la espinilla, pero yo sigo en la trilla para poner mi canto en voz, porque yo creo que mi voz es fuerte cual coronilla. Dicen que es bueno pa' baraza el alma del coronilla, cuando en el fogón él brilla, bien sabe honrar con su raza. Y en Dubái sobrepasa por su cuerpo y su nobleza el Kurupay que se expresa, y otros tantos a nombrar de la fauna singular. ¡Qué linda naturaleza! Y es el monte y el río, se unen en la misma vida, y está la pasión enseguida, luchando con tanto brío. ¿Dónde come el pobre río?
digo con la franqueza, no falta nada en la mesa, si en el campo sobra un tatú. Pero es fauna protegida, y aunque se pueda cazar, claro se puede apresar a quien lo caza enseguida. Es rico para la comida, y si lo pruebo me hincho, como potro lo relincho, disfrutando con halago al animalito del lago aquel que llaman capincho. Es la fauna protegida, hay que saberla cuidar, sin extinguir. Hay que cuidar para que procree la vida, más sin rumbo de partida. Mi verso le voy aclarando, puesto que estaba pensando. Puesto que me viene el enjambre, prefiero matar el hambre y no ver un niño llorando. Me hiciste rememorar el tema del mulitero que tabaré aquel campero. Un cantor tan singular que no sabía bien pintar. Ese oficio en su progreso, por el hambre de profeso, solía cazar con cariño el cazador para sus niños y así ganarse algún peso. Yo a esa gente la conozco, porque es de allá, de mi tierra, y en mi memoria se aferra y en el instante la evoco. Una discusión no provoco. Y lo digo en mi pensar, quizá la fauna va a matar, pero le digo enseguida, le da a su hijo más vida, yo creo que peor es robar. Pero hablando de robar, ladrones de guantes blancos, en otros tiempos que estanco, el recuerdo singular, yo los podría nombrar a esos con su disciplina, que no están preso y domina la historia en su reproceso. Pues la justicia manda preso al ladrón de la gallina. El ladrón de la gallina, que para matar el hambre, vienen a prenderlo en el hambre. Y esa idea se imagina, porque mi guitarra trina, angustiados diapasones por la realidad,
justicia, a la justicia, los ladrones de avaricia que se roban a millones. Pero volviendo a tu oficio de leñador, monteador, te pediría el payador que le prestes un auspicio sin caer al precipicio, estimado amigo mío, puesto en tu amistad confío. Y así está pedido en peña, que traigas un poco de leña porque se arrima el frío. El viaje encarece mucho, te saldrá muy cara la leña, y aunque en traerla se empeña, yo trabajar, yo lucho, y a Diego Sosa lo escucho. Con su cantar, con su brío, y en su persona confío, en la rima improvisada, lo invito pa' mi ranchada, que allá no pasará frío. Y ahora se viene el invierno, y pa' vos será mejor, siendo un criollo monteador con un alelo fraterno en tu tierra y tu gobierno. Pensaba así en la quimera, que en una forma certera, pues la leña te delata, hoy día vas a hacer más plata que aquel fiscal de frontera. Ya hablamos bien de mí, vamos a hablar de Diego Sosa, que veo que regalas rosas. Muy bien, y por aquí yo lo veo muy feliz, con una estampa prolija, y si mi mente se fija, le pregunto al payador, ¿usted tiene otro amor al demás del de su hija? Claro, el amor de mi hija es muy grande y me amarra, y el amor de la guitarra, siempre en la forma prolija, que me cuida y me cobija. Más tendría que analizarme, y a la respuesta probarme con el canto improvisado. Soy cual potro reservado que nadie puede montarme. Un eterno enamorado, el payador de la vida. Por eso le canta enseguida con su verso improvisado. Y su madero templado, pues de cantar tiene gana, con una idea tan
Diego Sosa, el payador, tiene fama en las ventanas. Pero esa fama es perdida, puesto estoy quedando viejo, y aunque he trillado muy lejos, mi corazón con su herida, amar otra cosa erguida pienso que es esta guitarra. Cuando el payador la agarra, cura así todo el dolor y se olvida del amor con poesía y con farra. Pero ahora dice ser viejo, hace un rato era un niño, y lo digo con cariño, porque en usted yo me espejo, mas si me sobra reflejo, a su rima no la empaño. Y sin hacerle un desgaño, sin llevarlo por adelante, lo confirmo en este instante, que ya se le notan los años. Cierto que tengo unas canas, no te lo puedo negar, te quiero felicitar, porque sobrado de ganas, con esas trovas paisanas me hiciste reflexionar y hasta diría emocionar en esta noche toldada, y emprendiendo esta payada vamos a finalizar. Yo opino que las canas es señal de la experiencia, es señal de la vigencia y de que aún tiene ganas, es señal de cosas sanas, de que va a buscar una altura y con mi rima segura. Yo le quiero preguntar, Diego Sosa, ¿vas a llegar a pasarte la tintura? Yo no creo que la tinta pueda cubrir la experiencia, que las canas es su sentencia. Marca una cosa distinta. Te voy a cortar la cinta a vos, mi querido mozo, pues si viejo y victorioso un día me ves al sendero, vas a verme cual trovero, pero eso sí muy canoso. Lo voy a ver bien plantado, como siempre supo estar. Lo voy a ver bien cantar con su verso improvisado. Eso para mí un agrado, porque en su amistad confío, y si lo digo con brío, mi querido compañero, si lo veo en el sendero, seguro que al lado mío. Es cierto, mi camarada, y así unamos nuestro canto. Para llegar, mientras tanto, en esta linda jornada, por esta audiencia amada que comparte nuestras glosas, con esta idea amistosa despidamos los cantares del gaucho Emiliano Suárez y el viejo Dieguito Sosa. Oye,
payador! ¡Qué lo pagaleó! No. Un lujo campero, dijera yo, por supuesto. Es un gustazo de compartir contigo estas instancias payadoriles que a través de la comunicación se suelen dar. Muchas gracias, Mirano Suárez, por permitirme compartir una payada contigo en esta noche. Sí, la verdad que sí, Diego, muy contento de volver a payar contigo. Hace ya unos días que no improvisaba. La última vez que improvisé en contrapunto fue con Manuelito Caña y Luis Cabrera, ya por mis pagos. Y muy contento, quizá algunos errores como siempre, pero anduvimos un poco unos días medio distanciado la guitarra por tema de estudio, pero siempre tratando de mejorar, para hacerlo mejor, dejar bien en alto el arte del payador. Siempre agradecido a tanta enseñanza que vos nos das en el taller, que eso es de rememorar, porque una persona como vos que apueste tanto en nosotros y en el arte, no hay casi, entonces es digno de destacar. Y bueno, y muchas gracias por más una oportunidad, por la amistad, y seguiremos siempre con el estudio, con la carrera, pero siempre en el otro brazo, donde no está el lápiz quizá y el estetoscopio, estará seguramente la guitarra. Bueno, gracias, Emiliano, por tus palabras, y por supuesto que es un gustazo de poder compartir estas cosas. Y sabes que los viejos payadores decían que hay que primero aprender para mañana enseñar, decían en algunas obras, y replicando esa frase es que tenemos que hacer eso justamente. Como no tenemos una universidad, no tenemos un centro estudiantil donde decir, bueno, me voy a tal academia o a tal instituto para aprender el arte de la payada, no. Como esto es una tradición oral que se transmite de persona a persona, ahora hay mucha tecnología, hay mucha forma de aprender cosas, pero también echa la ley, echa la trampa. Hay tanta, pero tanta cosa en las redes y en internet, y todo el mundo publica lo que se le antoja. No tenemos una fuente fidedigna que digamos, bueno, acá este es el material posta, ¿me entendés? Donde nosotros vamos a tomar de referencia. Entonces, no nos queda otra que aprender de los viejos payadores. Pero echa la ley, echa la trampa. Hay muchos viejos payadores que son egoístas, lamentablemente, y han aprendido, sí, el arte de otros payadores, en referencia y demás, pero no les interesa para nada enseñar el arte, y se van a llevar su experiencia, su doctrina y su sabiduría a la tumba, lamentablemente. Yo no, yo elegí otro camino. Lo que humildemente aprendí desde muy pequeño, y eso que no me considero viejo, creo que estoy en una edad promedio y en la mitad del camino de mi vida, si no me muero antes, por supuesto, pero por lo menos estoy feliz de que de alguna manera colaboramos en la guía de gurises como vos, que han tenido interés por el arte y que es fundamental para la continuidad y la regeneración de la payada en el Uruguay, que ha sido históricamente un país sembrador. Un país que ha sido la cuna de la payada en sus inicios, en el siglo XX, por supuesto. La gran mayoría de los payadores han salido de Uruguay y se ha desparramado el arte en Argentina, en parte de Brasil y también, ¿por qué no?, en Chile. Y bueno, los grandes referentes nacían de aquí, del Uruguay, y bueno, se iban por la Argentina. Podemos nombrar a cantidad de payadores que han colaborado en la causa, llevando de pueblo en pueblo su canto payador. Y ahora es muy difícil porque hay pocos referentes, los pocos referentes que nos quedan están un poco aislados de la juventud, y los, vamos a llamar entre comillas, payadores jóvenes que más o menos tenemos una noción del arte, bueno, estamos haciendo ahí lo mejor para continuar con todo esto. Tienen que surgir referentes en el arte. Un José Silvio Curbelo no es eterno, Marta Sui no es eterna, Socodato no es eterno,
y hay muy pocos referentes que, bueno, es la ley de la vida, le van a tocar a ellos que hoy o mañana no van a estar, yo tampoco un día no voy a estar, y la gurizada que viene de atrás tendrá que seguir este camino, no se puede terminar por nada del mundo, así que estoy feliz cuando gurises como vos, como Brian Flores, Joaquín Rodríguez, los Facundo Morales, Maradei, bueno, la gurizada del taller de payadores acá, que se concentra en todo el país, y también la gurizada que está por allá en Paysandú, de Leonardito Silva, que tiene una tropilla de gurises que también están aprendiendo, y bueno, esos son los gurises que van a representar al payador en el futuro. Bueno que lo hacen con respeto, con humildad, y ojalá que después de la pandemia sirva todo esto de la pandemia para que se practiquen, para que se ensayen, y que no se queden, porque si en la pandemia no hay actividad, no hay evento, y todavía no practican y no agarran nunca la guitarra, después de la pandemia no van a saber ni cómo armar una décima, ¿me explico, Emiliano? Claro que sí, es todo cierto lo que vos decís, que mucha gente en cualquier ámbito de la vida no se esfuerza por transmitir un poco de su sabiduría, un poco egoísta, y yo pienso también que siempre seremos estudiantes en la vida, ¿no? Para cualquier cosa siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, por eso no podemos juzgar a otro compañero porque tuvo un error, cualquier ámbito de la vida, no solo en la payada, porque siempre estamos aprendiendo. Incluso también me parece bueno de destacar que cuando hagan un evento y llamen a payadores ya con experiencia, aunque no haya un certamen de nuevos valores, si tienen algún contacto de algún nuevo compañero que esté arrancando, que sea posible que lleguen y que sea para decir una décima, porque también nosotros necesitamos un escenario donde demostrar lo que estamos aprendiendo, lo que venimos desde hace un buen tiempo mejorando, y a veces no nos dan la oportunidad, entonces es bueno que ni que sea donde haya una cantidad de payadores ya con experiencia, un escenario, aunque no haya un certamen de nuevos valores, llamen a algún payador joven que esté arrancando, ni que sea para que deje una décima, y van a ver que eso a él le sirve de motivación, y la persona que hace eso, yo aseguro que se va a sentir muy satisfecha con ese gesto. Y eso es importante, darle la oportunidad, porque esto es como cuando vos te matás estudiando en una universidad, te recibís, y después no encontrás laburo y tenés que terminar haciendo otra cosa. Pasa todo, claro, en todos los ámbitos de la vida. Si los organizadores de eventos, de peña, espectáculos, festivales, no tienen en cuenta a la nueva gurizada que está preocupándose por representar algo tan, tan nuestro, ¿no?, como el arte de la payada, entonces ahí se corta la cadena de la regeneración y el recambio del arte del payador. Yo te mando un abrazo grande, Emiliano, y deseo de corazón que muy pronto nos volvamos a reencontrar por aquí, por la radio o en donde sea, que cuando se activen los espectáculos, que podamos hacer una payada, de esas payadas cocosas que solemos hacer siempre con alguna picardía, porque viste que yo siempre le busco la vuelta para buscar alguna temática jocosa y poder reírnos un poco y divertirnos un poco y divertirse la gente también. Hoy estuvo una payada bastante versátil, donde hablamos de muchas temáticas. A mí me gusta cuando se bordean muchos temas, hablamos del monte, de la fauna, de la naturaleza, hablamos hasta del amor de la guitarra, del hijo, de esto, del otro. Esas cosas que se van desarrollando a lo largo de la payada son fenomenales. Y eso son momentos únicos e irrepetibles que se dan en la payada. Qué bueno cuando hay fundamento a la hora de payar. Exactamente, ojalá que si Dios quiere dentro de poco volvamos todos a estar normalmente con nuestras vidas y podamos estar en un certamen, en un festival, o quizás hasta visitando nuevos lugares, ¿no? Porque un sueño que tengo es visitar, que la guitarra me lleve a visitar y a conocer otros paisajes. Y bueno, si Dios quiere lo podremos cumplir,
y también este realizar payadas juntos, que siempre son divertidas, y eso habla de la relación buena que tenemos este como amigos ya, porque arrancó como, como alumno y profesor, pero ya este, es una amistad, y espero que siga durando y que eso siga cosechando momentos agradables de guitarra, de charla, de risa, y este y bueno, y seguiremos siempre firme con la guitarra y luchando por el payador. El año 2019 fue un año muy lindo, donde tuve mucha actividad, y tuvimos la oportunidad de llegar al norte argentino, allá al norte de Santa Fe, y fuimos con José Hernández. Me acuerdo sí. que te invité y que, bueno, por diferentes circunstancias no pudiste, pero ojalá que si este año o el año que viene se da la ocasión de poder viajar, te invito públicamente, Emiliano, para que experimentes un viaje hacia el norte argentino, que es algo maravilloso. José Hernández quedó embobado, aparte era la primera vez, con 18 añitos, la primera vez que representaba a su país fuera de frontera y viajaba hacia la Argentina, y ojalá que podamos volver por allá, por Fortinolmo, donde estamos esperando de que se pueda hacer ese festival, y algún otro evento que nos convoquen. Ya te digo que estás invitado, pero te vas a tener que hacer de unos días, ¿no? Por lo menos 3-4 días vas a tener que ausentarte de tus actividades para poder viajar, porque de eso se trata, ¿viste? Que nos perdemos por los caminos y andamos allá, como turco en la Argentina. Sí, me acuerdo, Diego, que me invitaste, y bueno, por diferentes motivos también, por la facultad y otro poco también por el dinero que no lo tenía en el momento, no pude ir, pero me quedé muy contento que José fue, que representó bien, excelente, que conoció y me quedé muy contento porque él es una muy buena persona, pero si Dios quiere, para otra oportunidad, vamos a tener tiempo y si Dios quiere el dinero que para poder viajar, incluso ya me estoy haciendo la cabeza de ahorrar un poco porque siento que se puede venir esa fecha y cuando llegue estar pronto para emprender viaje y realizar ese gran sueño. Ahí está, y dalo por hecho, porque si se cuadra, anda prontando la valija, porque vamos a pegarnos una escapadita allá para el norte argentino. Si no es para este año, el año que viene vamos a andar por allá visitando a los amigos de Fortinolmo, y si hay algún otro organizador de festivales, de fiestas criollas, jineteadas, que quieran tenernos, estamos a las órdenes, viajamos a donde sea, no hay ningún problema, y vamos con alguno de los gurises, en este caso Emiliano Suárez, que también es un joven representante del Uruguay. Por acá Jorge Correa dice, muy buena la payada, muy buena la payada, Emiliano, y Diego, abrazo grandote, ahí nos está escuchando Jorge Correa a través de la radio, nos manda un WhatsApp. Muchas gracias, un abrazo, Jorge. Bueno, a Mónica Lijoy desde Argentina también le mandamos un abrazo. Arriba, payadores, nos decía Liz González desde Canelones. Graciela Beatriz Ortega también, estaba contenta. Juan Ángel Bernadette, Mabel Wally, Yassi Rosa desde Brasil. Se fueron a la leña para otro lado, dice. Lindaza la jugada, dice Graciela Beatriz Ortega. Mariela Angio también nos acompaña. Tito Basualdo, qué verdad, Diego, bueno, gracias. Tito Basualdo, qué razón, decía también. Tenés mucha razón, Diego, sabias palabras. Ya te lo decía yo, el artista es sufrido, es difícil que te enseñen, creen que son eternos. Bueno, gracias, Sonia. Ibia, Graciela Beatriz Ortega, muy buenos payadores. Bueno, tu mensaje final, no sé, despedite como tú quieras, en prosa, hablando, como quieras, el mensaje final por este momento, por esta noche, y gracias por participar en nuestro programa, Emiliano. Yo le agradezco a la vida por despertar cada día con alegría y así disfrutar enseguida. Yo le agradezco a la vida por tener esta templanza, y si mi fe no se cansa, le digo, pueblo querido, le pido
pueblo aguerrido, mucha fe y esperanza. Yo me sumo a tu pedido de contemplar la esperanza, puesto esa ilusión avanza, y me siento agradecido por lo que hoy has compartido, lleno de fe y de amor. Sacaste de tu interior ese verso en que palpito, por eso te felicito, digno y joven payador. Vamos arriba, Emiliano. Bueno, Diego, muchísimas gracias, un abrazo grande y siempre el Fogón adelante y siempre un gran programa, muy lindo de escuchar y de participar. Muchas gracias, Emiliano. Nos vamos escuchando a Orlando Vera Cruz, este gran cantor y poeta argentino, Pilchas Gauchas. El abrazo para todas las familias, ya me voy a corral, Emiliano. Bueno, muchísimas gracias, serán dados y un saludo a toda la audiencia. Gracias, gracias. Nos vamos, mi gente, gracias a todos los que han participado. Qué lindo participar con esta gurizada nueva del arte de la payada, que está pechando el progreso para poder buscarse un lugarcito en el corazón de su gente, como lo hace Emiliano y como tantos otros jóvenes. Quiera Dios de que pronto podamos invitar a la gurizada acá en el programa, en el estudio de la Folclorísima. Nos vamos, mi gente, mañana volvemos, mañana 4 de mayo vamos a andar por acá haciendo patria, vamos a ver con qué podemos sorprenderlos y acompañarles como cada noche, gracias a los que se quedaron hasta el final, complaciendo el pedido entonces de la audiencia. Nos vamos escuchando Pilchas Gauchas. A ver, leo un mensajito que llegó. Dice, no olvidemos que José Curbelo, la primera vez que subió a las tablas, si bien tuvo siempre tremendo registro de voz, arrancó verseando y después lo fueron puliendo de a poco. Pero creo que preparó a un par en Argentina. Creo. Sí, obvio, sí. Curbelo ha apadrinado a algunos gurises, en Argentina y también acá, no en vano, ha colocado a muchos de sus gurises en el Carlos Molina, aconsejado por Curbelo, la comisión organizadora del Molina ha colocado a varios payadores, que no voy a dar nombres, pero todos saben de quién estoy hablando, ahí en el Carlos Molina, y bueno, ojalá que se siga dando oportunidad a los jóvenes por su talento, por su carisma, y no tanto por el apadrinazgo, ¿no? Pero aunque siempre dice el dicho, ¿no? El que tiene padrino no muere infiel. Nos vamos, gente. Hasta mañana. Sigan con nosotros mañana haciendo patria. Pilchas Gauchas, Orlando Veracruz.
Estás escuchando Radio Folclorísima Uruguay, la radio cultural de la región. Todo el folclore en tu radio. Comunicate con nuestra producción